corazón de la comarca lagunera, que se escuchen nuestras voces, que se sienta nuestro espíritu para recuperar el rumbo y la grandeza de nuestra tierra. Hoy iniciamos una intensa campaña de 60 días para escuchar, escuchar y escuchar a nuestra ciudadanía. Debemos tener la certeza de sentir lo que nuestra gente siente, de comprender lo que nuestra gente sufre. Debemos de saber directamente lo que las personas necesitan, de lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo ve, lo que el pueblo anhela y sueña. Para eso estamos aquí, para ayudar y servir a nuestra gente. Nací para servir a mi tierra y no para servirme de ella. No tengan la menor duda, tengo el carácter, la fuerza y el coraje para liderar el cambio que nos surge en Francisco y Madero. Defenderé esta tierra con el mismo ímpetu y la garra que una madre defiende a sus hijos. Por eso estoy aquí, firme y comprometida para fortalecer a las mujeres, para trabajar por la dignidad de los campesinos, por el futuro de los jóvenes, por el trabajo de los obreros y por la defensa de nuestros adultos mayores, por la prosperidad de los profesionales, por una niñez sana y protegida, por familias unidas y en armonía. Amiga de todos y amiga de todas, aquí refrendo mi compromiso ante ustedes y solamente me resta decirles ¡viva Francisco y Madero! ¡Viva!